Bienvenidos nuevamente a Diálogo Integral. Más y mejor comunicación, más y mejor democracia. Danilo Klime. Andrés Cirujo. Bienvenido a esta nueva entrega de Diálogo Integral. Así es, vamos a compartir nuevos e importantes temas con nuestros televidentes, fieles la mayoría, porque tenemos un grupo de televidentes que uno me le refieren a uno que se comunica con el programa, y eso es bueno, uno se siente reforzado por la amabilidad y la atención que nos dispensan. Y sobre todo que no nos ladran, sino que nos acogen. Así es, así es. Bueno, uno tratando precisamente de no ladrar tampoco. Así es. Bueno, pero hay un tema sobre el tapete en el debate nacional en la actualidad a propósito de un planteamiento o de varios planteamientos en el orden del área de la comunicación. Todo lo que es área de comunicación, periodismo, prensa, pues se están discutiendo varios proyectos de ley que tienen que ver precisamente con la libertad de expresión, con lo que sería una regulación nueva en relación a los medios, a la publicidad, bueno, y sobre todo ligado a lo que es el funcionamiento, la reglamentación que regularía bastante los medios de comunicación, una ley de prensa o de expresión, como se ha planteado, y algunos han llamado a este conjunto de propuestas prácticamente un código de comunicación que se pretende en el país. Ha habido, digamos, que la iniciativa del presidente de la República. Esto es volver a colocar en primer plano también la discusión sobre un tema que ya hace un par de años estuvo de nuevo en la punta, ¿verdad?, de la atención nacional, tanto porque desde el gobierno pues se estaba promoviendo el establecimiento de una ley de expresión y comunicación del pensamiento que modificaría la 6132, que es una, que ya tiene muchos años. Es decir, un viejo ordenamiento concebido bajo el espíritu anómico que marcaba una dictadura donde no existían la libertad y difusión del pensamiento, y que ha sido una letra casi muerta en la práctica posteriormente. Fíjate que nosotros pasamos de las restricciones a la libertad de prensa, a los desbordes y a las desmesuras de todos los tipos, al extremo de que cuando tú oyes muchas situaciones así, de desborde, tú te preguntas si la figura del libelo que está en todos los códigos se está ejerciendo de manera muy diversa. Sí, entonces incluso nosotros llegamos a entender que cualquier persona tiene el derecho de decir lo que su divina gracia y deseo le dé por decir. Pero además de esto está el hecho cierto de que tenemos casi 20 años con, digamos, con un nuevo paradigma en la comunicación, la aparición de la internet, la comunicación satelital ya de una manera amplia, que ya no es pura y simplemente una cuestión de dos o tres países o de algunas instituciones élite, sino que prácticamente ya hoy todo el mundo, la computadora personal, la internet, ya uno tiene acceso a miles y miles de periódicos, de fuentes de difusión, no solamente del país, incluso periódicos individualizados. Sí. Hay personas individuales que hacen periódicos, que difunden sus comunicaciones o que irradian información de acuerdo a su muy particular criterio. Y fíjate, yo creo, tengo la sensación de que la preocupación que en los últimos tiempos, desde la reforma constitucional, que realmente quizás no terminó como muchos desearíamos, pero fue la primera vez en la historia, accidentada historia nacional, que la Constitución es objeto de un debate social y político limitado, con sesgo, con muchísimos accidentes, pero esa es la primera vez. Y esta vez, y eso lo hizo el presidente como operador
político. Esta vez también era catalizado. Para mí, la intención de él es producir un debate sobre el tema de la comunicación, tema en el que él es especialista. Sí. Y yo creo que es necesario debatir eso más en muchos aspectos. En ese sentido, un proyecto, un diseño de normas, lo que intenta es establecer un referente. A propósito de eso, Danilo, el presidente ha tomado la iniciativa, colocando nuevamente la discusión sobre el tapete en primer plano, y ha sido en FUNGLODE, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través del destacado y veterano periodista Rafael Molina Murillo, donde se ha presentado el primer elemento de esta propuesta de modificación a lo que se ha llamado, o ya se está llamando, un código de la comunicación. Vamos a escuchar la exposición que hizo de manera introductoria Rafael Molina Murillo en FUNGLODE a propósito del lanzamiento de esta iniciativa de modificación de la ley de expresión del pensamiento. Alguna gente se inclina a pensar que cuando los periodistas defendemos con tanto ardor la libertad de prensa, lo hacemos para que se nos trate con privilegios, como si fuéramos una clase especial. Por fortuna, este no es el caso ni el pensar de la mayoría ciudadana, que cada vez más considera el derecho a la libre expresión como el más importante de los derechos humanos después del de la vida, puesto que sin él careceríamos de herramientas para defender la vigencia de todos los demás derechos. La fortaleza o robustez de ese derecho es, pues, un asunto que nos interesa y nos compete a todos, periodistas o no, como asunto propio y de primer orden. Tal parece ser la convicción y el pensamiento del presidente Leonel Fernández, a juzgar por su manifiesto interés en dotar a la República Dominicana de un marco jurídico y legal que garantice la vigencia de una plena libertad de expresión a través de los medios tradicionales y los modernos que la ciencia y la tecnología ponen al servicio del hombre. Como es del conocimiento general, el presidente Fernández creó, mediante su decreto número 407 de fecha 9 de enero del año 2007, una comisión de expertos que debía preparar una propuesta de reforma y actualización de la legislación vigente en materia de medios de comunicación o de la creación de nuevas leyes si fuera necesario o conveniente. Integraron dicha comisión los señores Miguel Ángel Prestol, Sonia Vargas, Rafael Núñez Grazals, Jotin Curi Hijo, Nanfi Rodríguez, Leonel Melo, Adriano Miguel Tejada, José Reyes Gómez en representación de Adora, Zaida Lugo Lobatón en representación de la LIDAP y quien les habla como presidente de la misma. Tras numerosas y largas sesiones de trabajo, talleres y coloquios en los cuales la comisión expuso sus ideas y tomó nota de las opiniones y criterios de connotados participantes, se elaboraron finalmente 5 anteproyectos de ley que fueron entregados en febrero de este año al presidente de la República para su consideración y eventual sometimiento al Congreso Nacional. Los que conoceremos esta noche serán el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, cuya presentación estará a cargo del doctor Leonel Melo,